para coger y para este el primer contacto era si se iban a mantener o no los compromisos con el Plan Ferrol y con la sociedad impulsora del Plan Ferrol, de la que, como sabes, somos miembros junto con la Cámara y los tres sindicatos. Han manifestado claramente que el compromiso con los objetivos del Plan Ferrol estaba ahí, que se iban a comprometer con ellos, y digamos que ante todavía la no definición completa, tanto del gobierno como de todos los demás nombramientos, aún estamos un poco a la espera de este resultado. Decirte que tenemos prevista una entrevista con el propio presidente de la Xunta y con los diferentes consejeros, tanto de Economía como de Trabajo, etcétera, etcétera, con el fin de confirmar y reafirmar esta situación, junto con, lógicamente, con el superdelegado Diego Calvo, que para nosotros pues, probablemente vaya a ser la punta de lanza de la defensa del Plan Ferrol y de todos los demás asuntos inherentes a las tres comarcas, ¿no? Bueno, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciaba la semana pasada que en breve visitaría la ciudad de Ferrol, una de las siete grandes ciudades de Galicia. Quizás en esa visita a Ferrol mantenga un encuentro con ustedes. Por supuesto, así esperamos que sea. Bueno, Joaquín, hemos hablado de un área importante como es el área de integración y participación territorial, pero otra área, si cabe también más importante, es el área de asuntos institucionales y sindicales. Un área en el que usted dirige y al frente de la que se encuentra, y esta área sirve para potenciar esos convenios pues, con empresas o también con otras fundaciones, como por ejemplo, en el caso de Ferrol Metrópoli, un convenio que han firmado hace tan solo unos días. Pero a mí me gustaría, como COFER empezó en enero, bueno, pues casi que vamos a firma de convenio por un mes, porque hemos tenido, y yo he recopilado aquí, el convenio con Dobarro San Esteban. Así. ¿Qué beneficios puede obtener un asociado de COFER con este bufete de abogados? Bueno, Dobarro San Esteban y Santa Clara Seguros en este caso. Claro. Digamos que lo único que planteábamos en ese convenio, como inicio, fue el intentar trasladar al ámbito empresarial de Ferrol y Ortegal la colaboración entre los que estamos aquí. Digamos que es una idea de lo que pretendíamos con eso, además de lógicamente los beneficios que tanto una y otra empresa pues dan a cada uno de sus clientes y de todos y cada uno de los asociados de CFEOR, con el ofrecimiento gratuito de sus servicios y el asesoramiento gratuito tanto en materia de gerencia de riesgos como en materia jurídica a todos y cada una de las empresas que integran CFEOR. Bueno, pues el hecho de firmar el contrato, lo que pretendíamos plasmar es que esta es nuestra voluntad, es hablar, hablar, hablar y después de hablar, seguir hablando, conversar, conversar, conversar y después de acabar, seguir conversando, ¿no? Y eso es lo que pretendíamos trasladar con la firma de este convenio, tanto el propio secretario de la Junta Directiva como yo mismo, junto indiscutiblemente con el presidente Pepe Rilo, que en ese momento pues tuvo a bien pues acompañarnos y llevar a cabo adelante el convenio, ¿no? Joaquín, segundo convenio que se firmaba el pasado mes de abril, un convenio entre COFER y la Asociación de Minusválidos. Un convenio muy importante, sobre todo ahora que estamos en crisis, en la que bueno, los colectivos que ya pues, tienen más difícil el acceso al mercado laboral, como podemos ser pues, a lo mejor las mujeres, los menores sin formación o los discapacitados, en este caso para que los discapacitados puedan seguir manteniendo ese fácil acceso al mercado laboral. Mira, sin ninguna duda, los colectivos desfavorecidos, por llamarlos de alguna manera, y no quiero incluir en él a las mujeres, o sea, las mujeres yo creo que no son desfavorecidas en nada, sino que estáis en primer. Pero bueno, objetivo primordial de la Confederación. Nosotros queremos desarrollar y apoyar un desarrollo socioeconómico en estas tres comarcas sostenible, integrador y realmente de futuro y moderno. Queremos elevar, no elevar a nivel del empresariado, porque realmente tenemos un empresariado que, bueno, en esta época de crisis, ahí está. Somos de las zonas donde mejor hemos estado soportando el aumento del paro. Hemos estado, bueno, pues algo tendrá que ver un tejido que está acostumbrado, un tejido empresarial que está acostumbrado a sufrir las vicisitudes de crisis y de reconversiones y de un montón de temas negativos que no sé qué hemos ido soportando durante todos esos años, ¿no? Pero de todas maneras intentamos apoyar eso,
un crecimiento sostenible y, una incorporación al trabajo tanto de todos estos colectivos desfavorecidos y sobre todo también desde otro punto de vista. Quería también recalcar que ya no solo es la asociación a través de la asociación de minusvalios, sino que en cada una de las empresas se establezcan las medidas oportunas para que se puedan desarrollar también estas personas como trabajadores, pero como trabajadores de futuro, ¿no? Y el convenio más reciente es con la Fundación Ferrol Metrópoli, un convenio para asesoramiento y también consultoría para una difusión y formación adecuadas, un convenio que se firmaba hace tan solo unos días. ¿Qué más detalles podemos saber acerca de este convenio? Vamos a ver, es otra variante más dentro de lo que es el propio desarrollo de la propia Confederación. A la Confederación llegan todos los días pues, proyectos, intentos de sacar adelante pues, diferentes formas de desarrollo en la propia Confederación o de empresas, y todo eso tiene que tener un socio tecnológico, un socio técnico al lado que lo vaya valorando. El hecho de firmar un convenio con Ferrol Metrópoli, digamos que nos valoriza en el sentido de que cada vez que tengamos cualquier iniciativa que necesite un soporte técnico, un soporte de estudio, un soporte de realizar un proyecto en las tres comarcas, pues tenemos a quien encargarle esa labor porque son especialistas en ello y van a sacar adelante el proyecto. Realmente nos da un valor añadido importante a las acciones y al desarrollo de la propia Confederación. Sobre todo porque Ferrol Metrópoli también ha sido innovadora en este sentido y cuenta con un observatorio, va a contar con un observatorio empresarial que sirve, bueno, pues como decía Joaquín, ¿no? Pues para los empresarios que quieren poner en marcha un negocio, saber las características, dónde ubicarse, cuáles serían las características principales o las potencialidades para poner en marcha ese negocio, evitar la competencia o ser competitivos en determinados momentos también. Efectivamente, y aparte, bueno, independientemente de todo, Ferrol Metrópoli tiene un fondo de conocimiento adquirido a lo largo y una experiencia a lo largo de todos estos años de la que la propia Confederación pues se ve beneficiada, ¿no? La cantidad de estudios que ha realizado el propio Ferrol Metrópoli de las tres comarcas en diferentes ámbitos, unos siendo realidad y llevándose a cabo y otros pues quedando en el tintero, pues realmente hoy podemos ir a ese fondo de cajón y sacar gran parte de todo ese trabajo y ponerlo a disposición de todas nuestras asociaciones, que en muchísimos casos les dan la posibilidad de dar un servicio a sus asociados en los diferentes concellos de las tres comarcas, que lógicamente no sería inviable poder dárselo sin ese fondo de conocimiento, ¿no? Bueno, Joaquín, en casi 5 meses de funcionamiento de COFER se han firmado ya 3 convenios, decíamos, bueno, pues con Dobarro San Esteban en Santa Clara, otro con la Asociación de Minusválidos y el último con Ferrol Metrópoli, todos diferentes, pero sobre todo lo importante es que es para ayudar a los empresarios de COFER. ¿Cuáles serán las siguientes acciones? Hombre, tenemos en el tintero, realmente, mira, tenemos la Fundación Caixa Galicia, que está para cerrar no mucho allá, Autoridad Portuaria, el Instituto Atlántico del Seguro, la Fundación INADE. Bueno, realmente, y ahora no recuerdo más, porque pero estos tres, no más allá de un mes, mes y medio, tienen que cristalizarse su firma y su puesta en funcionamiento, claro. Y todos para ámbitos distintos de actuación y sí, prestando un servicio especializado, que es lo que ustedes quieren. Efectivamente, porque hoy el cumplimiento de las normativas, sobre todo en diferentes sectores, obliga a tener servicios de primer orden. En gerencia de riesgos, en cualquier tipo de legal, etcétera, etcétera. O sea, hoy las empresas necesitan estar en primer orden de asistencia y de servicios, y lógicamente la Confederación no se puede quedar atrás. A todas y cada una de las empresas, de las asociaciones que integran CFEOR, tienen dentro de la Confederación la oportunidad de poder trasladarle a sus asociados esos servicios que les demandan, ¿no? Para las asociaciones de carácter territorial, y que lógicamente nosotros tenemos unos concellos en la comarca que muchos de ellos pues tienen la dimensión que tienen, pues lógicamente difícilmente pues, se les puede acercar unos servicios de primer orden desde el propio concello. Todos juntos sí podemos, entonces de ahí viene que podamos estar todos compartiendo este primer nivel de servicio, ¿no?
Bueno, Joaquín, pues ahí estará Canal 31 siguiendo la firma de esos convenios y dando buena cuenta aquí en este espacio empresarial. Joaquín Santa Clara, vicepresidente de Asuntos Institucionales y Sindicales y también responsable del área de integración y participación territorial. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Nada, una vez más, pues en Canal 31 estamos como en nuestra casa, o sea que tampoco es mucha novedad. Muchísimas gracias a vosotros. Como gracias, siempre. Joaquín. Le pedimos que se quede unos segunditos con nosotros porque tenemos más información empresarial de la que hablar. Vamos a darles cuenta de algunas noticias con carácter más resumido importantes para ustedes, los empresarios.